Recibimos a ella. A ella, nuestra compañera Cecilia Lorenzo, que está recuperada, ¿no? Digamos que estoy recuperada, muy con bien. Muchas ganas de estar aquí nuevamente. ¿Cómo les va? Qué largo que se hizo entre la Semana Santa y algún resfrío dando vuelta fuerte. ¿No fue dengue? No fue dengue, afortunadamente no fue dengue, fue un resfrío muy fuerte, pero acá estamos. Bien acá ahí. Estamos ya recuperadas, así que vamos a comenzar con información, porque han pasado muchas cosas también y hay muchas dudas en relación con los jubilados, los pensionados. Vamos a empezar con el cronograma de hoy. ¿Quiénes están cobrando hoy? Termina el pago para las pensiones no contributivas. Estamos hablando del nivel nacional, ANSES, mes de abril. Hoy los documentos terminados en 8 y en 9. Sin el bono y sin el aumento. Esto será en el segundo tramo. Recuerdan que habíamos explicado que se desdobla el cronograma. En un ratito yo les voy a contar cómo van a cobrar, cuál será el calendario, porque ya está el calendario que comienza después del 17 de abril. Pero lo que vamos a ver ahora, luego de tener esta fecha, 8 y 9, pensiones no contributivas, es cuánto es lo que van a cobrar en este mes de abril, para que ustedes tengan en claro, porque ya he recibido varias consultas de personas que han cobrado y me dicen, Ceci, estoy cobrando lo mismo que cobré el mes pasado. Claro, porque las pensiones no contributivas, que es el primer tramo del cronograma, quienes comienzan a cobrar, están cobrando el monto, el mismo monto del mes de marzo. Ahora lo vamos a ver en las próximas placas, donde se explica cuáles son los montos que están percibiendo. En el primer tramo cobran exactamente el mismo valor que percibieron en el mes de marzo. En la primera parte, los mismos saberes. En la segunda parte, van a percibir lo que corresponde, la diferencia que corresponde al concepto de aumento y el bono, si es que les toca cobrar el bono. Por eso hablamos de un desdoblamiento del cronograma. Entonces vamos a ver cómo serán los pagos. Vamos a la siguiente placa y vamos a ver cómo serán los montos para que ustedes puedan verificarlos. En el caso de la pensión no contributiva, tanto por invalidez como por vejez, van a tener un primer pago, 94.114 pesos. Esto es lo mismo que cobraron en el mes de marzo. Cuando llegue el segundo pago, a partir del 17 de abril, 95.785 pesos en total. Que ahí está explicado entre paréntesis. Corresponde 25.785 pesos, corresponde a lo que es el aumento del mes de abril y 70.000 pesos corresponde al bono. En total, 189.899 pesos. Esto es lo que tienen que haber cobrado a fin de abril, el monto total. ¿Qué sucede con la pensión universal del adulto mayor? El primer pago, 107.556 pesos. Cuando llega el segundo pago, al igual que explicaba recién, van a cobrar 29.470 pesos en concepto de aumento, más 70.000 de bono, un total de 99.470 pesos, es decir, que a fin de mes tienen que haber percibido 207.026 pesos la pensión universal del adulto mayor, que también han preguntado mucho en estos días. Por último, la jubilación, el haber mínimo. El primer pago, 134.445 pesos, es lo que cobraron en marzo, lo van a cobrar en un primer momento. En un segundo momento, 36.838 pesos más 70.000 pesos, es decir, en el segundo momento van a percibir 106.838 pesos, haciendo un total de 241.283 pesos a fin de mes. Esto es lo que tienen que percibir en el mes de abril. Recordamos que para cobrar el bono, si perciben más de 241 mil pesos, no van a percibir bono. El cronograma comienza para los jubilados y pensionados nacionales a partir del 10 de abril, finalizando el 30 de abril, es el cronograma completo para el pago de haberes. El segundo cronograma va a comenzar desde el 17 de abril y en el día de ayer, chicos, ya se dio a conocer cómo será a pagar, cuáles serán los días que corresponde a cada terminación de documento. Eso se los voy a contar en un ratito nada más, quédense viendo la crónica matinal porque les voy a contar quiénes y cómo van a cobrar el segundo tramo. Si ustedes tienen dudas, nos mandan un mensajito, nos pueden mandar con la terminación de documento aclarando si cobran jubilación mínima, si cobran por encima de la mínima y yo les digo cuál es la fecha de pago exactamente. Y que para cobrar el bono tienen que tener en cuenta que si tienen más de un beneficio, es decir, una jubilación y una pensión, hay que sumar y ver cuánto les da y en ese caso hacer el cálculo. Si no pasan los 241.283 pesos, les corresponderá y si no, no corresponde bono. En un ratito les doy todos los datos del cronograma, el segundo tramo.
Muy bien, cualquier consulta para Ceci Lorenzo, ya sabes, escribile por WhatsApp al 351-564-4048. Te reitero el número, está en pantalla. Ahí está, en pantalla. Busca el celu y agendanos. 351-564-4048, si no, a la derecha de la pantalla está el código QR también para escanearlo. Para allá, bueno, allí está toda.